2 de la tarde con 5 minutos. Bienvenidos a Canal 7 de Jujuy. Bienvenidos a este espacio que es Entre Líneas. El día de hoy, una cita con lo que es los artistas plásticos. Hoy particularmente uno que hace unos trabajos increíbles. Vamos a conocer la intimidad de un artista plástico desde su punto de vista, cómo se ve la realidad, cómo son los colores, qué significa la vida de un artista. Ahora el saludo para la localidad de Volcán, que el día de hoy tuvieron la inauguración de lo que es el tren solar para la familia Tolay, para la familia de Silvia Tolay, que estuvo acá compartiendo con nosotros en Entre Líneas, para la familia del último jefe de la estación de trenes de Volcán. Y el abrazo, obviamente, el cariño para la gente de Volcán, que a partir de este momento va a ver de nuevo que las vías del tren y el sonido de la estación vuelven a vibrar en esa localidad. Saludo para ellos. Y ahora sí, el perfil de nuestro invitado de hoy. Está aquí con nosotros Daniel Ángel Yampa. Él es artista, es cordobés, pero está radicado en Jujuy. Estudió en la escuela número 10 del mismo nombre, del barrio San Martín, y también en el Instituto Santa Teresita. Egresó del IES número 4, Raúl Scalabrini Ortiz, como profesor de arte en artes visuales, y fue tesista de la licenciatura de artes plásticas en la Universidad Católica de Salta, ciclo complementación. Fue coordinador de políticas estudiantiles de educación superior y co-creador del emprendimiento artístico para el desarrollo de manifestaciones como mural, body paints, esculturas y artesanías. Trabajó en Abrapampa, Humahuaca, Rinconadillas, El Cóndor y otros sitios. Hoy estamos con Daniel Yampa. Enseguida, después del corte, descubrimos su arte. De la tarde con 9 minutos, y hoy el encuentro aquí es con un señor artista plástico. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Dani, por estar acá. Artista plástico, ¿qué es para vos ser artista plástico? Y es un conjunto de sentimientos, ¿no? Porque fue gradual lo mío, tiene mucho que ver el contexto, porque también por lo social, ¿no? Digamos que el artista muchas veces lo consideran como un bohemio, como que no hay un futuro concreto para el artista. Así que lo fui buscando a medida de que fui transitando mi vida. No solamente me busqué al arte, también hice estudios previos de carreras, ¿no? Como, como escribanía, abogacía. Y en medio de esos, de esas actividades o esos estudios que estuve haciendo, llegué a ser artista. Apartarme un poquito de eso, fui afianzando cada vez más con mis actividades desde fuera de la institución o de la universidad, y fui criándome así, de esa manera. ¿Y desde cuándo descubriste vos que eso era lo tuyo puntualmente, y no ser escribano, no ser abogado? Claro. Y justamente dentro de la Universidad Católica de Santiago del Estero, en el que estaba estudiando, habían materias extracurriculares de pintura, de expresión artística, de escultura. Entonces, ahí fue cuando volví a reintegrarme, porque yo hacía anteriormente ilustraciones, dibujos, pero todo era con técnica de lápiz, de crayón, de lapicera. Y a través de esos talleres extracurriculares fui adentrándome a lo que es la pintura al óleo, porque es uno de los materiales que es costoso, digamos, para nosotros, para poder utilizarlo, y también otras alternativas como esmaltes. O sea, que estudiando tu carrera formal descubriste que querías volver al otro y que eso era verdaderamente lo tuyo. Exacto, sí. Así fue, porque en mi niñez, por ejemplo, yo tengo familiares que hacían historietas, tenía un tío que era letrista, mi madre que hacía artesanías. Entonces hay una carga artística. Claro, entonces yo fui tomando un poco de cada uno. Y fui así creciendo. Así fue mi niñez, mi adolescencia, y creo que tomé las riendas de mi vida cuando estaba en la facultad, con respecto al arte, ¿no? Claro.
Claro, sí. Claro. Jujeño, no sos jujeño, sos cordobés, radicado en Jujuy, pero de padres jujeños. Exacto, sí. Bueno, por una cuestión del destino, ¿no? Mi padre exactamente, Carlos Llampa, él es militar. Entonces tenía que destino en distintas partes del país, entre ellas estaba Córdoba. Uh-huh. Y bueno, se entera mi madre que tenía que ir a ese destino y va con él. Entonces, como me conciben en ese momento. Claro, estando, y naces en Córdoba. Estando en Córdoba, sí. Y a los pocos años, bueno, volvemos acá a Jujuy y me crié acá. Soy prácticamente jujeño. Como a todos les digo, ¿no? Que no tengo el acento de Córdoba. No, obviamente. Te viniste muy pequeño. Sí, muy pequeño. Muy pequeño. Así que prácticamente soy jujeño, me encanta Jujuy y mis obras creo que reflejan eso. Era lo que te iba a decir, Daniel. He visto obras tuyas en body paint, he visto en trabajos, en artesanías y en cuadros, que recreas muchísimo lo que es el norte, pero también vi cañas. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y ese manejo del color? ¿Qué es lo que te lleva a usar ese tipo de colores? Bien, a mí me gusta estar transitando en distintas regiones de la provincia. ¿Sí? Quise conocer las salinas, quise conocer la quebrada, quise conocer el rostro verde de Jujuy, que es las yungas. Uh-huh. Y en las distintas etapas del día, es lo sorprendente, que tal vez los artistas son los que los ven, los fotógrafos también, el cambio de luces, el cambio de formas, y a partir de ahí son mis colores. Llaman mucho la atención la intensidad de los colores, cómo vibran esos rojos, los azules, los amarillos. Estamos viendo ahora un trabajo de body paint. ¿Y qué te pasa vos cuando pintas particularmente cuerpos? ¿Por qué pintar cuerpos? Es un soporte diferente. Uh-huh. Sí. Pero es efímero. Exacto, es efímero. Y justamente eso es lo que atrapa también al artista, de ver cómo trabajar con lo efímero, cómo trabajar en el corto tiempo. Uh-huh. Que se tiene para poder trabajar una modelo, un lienzo vivo que se cansa. Es un lienzo que se cansa de estar de pie, que se cansa de estar sentado, que se cansa de ser el propio lienzo. Es por eso que el trabajo tiene que ser acelerado. Uh-huh. Generalmente se toma ahora, ¿no? Con que tengo un poquito más de experiencia, entre 2 a 4 horas del trabajo de cuerpo entero. Anteriormente llevaba 6 horas. Sabemos que en el ámbito cinematográfico lleva más de 6 horas de trabajo cuando son con prótesis. Sí, es tremendo. Hay hasta trabajos de 12, 17 horas en maquillaje y demás. Sí, exacto. ¿Y no te estresa como artista el hecho de que tu lienzo sea un lienzo vivo, que sienta, que se canse, que tenga sed, que tenga hambre? ¿Qué es lo que te pasa vos con ese lienzo vivo? No, es una experiencia diferente porque logramos una empatía con el... con la modelo o el modelo. Uh-huh. Sí, que tuve la oportunidad de estar en otros programas con un modelo y estar trabajando en allí y hacerlo en un tiempo récord de dos horas. Es lograr empatía, es lograr también afianzar la experiencia que uno tiene para trabajar con los colores y justamente los colores que sean adecuados para la piel. Uh-huh. Sí, que no, porque hay pinturas que son dañinas hay tóxicas. Sí. Sí, o no son recomendables, no son recomendables. Ajá. Entonces hay pinturas teatrales específicamente para la epidermis. Bien. Sí. Y después te queda ese trabajo en registro de fotos solamente y sí. Se fue. Y después, ¿qué haces con esa foto? ¿Volcas ese motivo a un cuadro o no? ¿O lo dejas ahí? A veces sucede a la inversa. O sea, primero es un cuadro. Ajá. Y ese cuadro es llevado a la piel del modelo o del modelo. Sí. Y en un principio era hacer esa performance de pintar un cuerpo y tener un registro fotográfico. Sí. Después pasar a un concepto un poquito más amplio, como personas que se dediquen a una obra teatral, a una obra de danza, y llevar ese trabajo a la performance de la modelo, que hace danza, que hace teatro. Entonces tiene una impronta diferente. Uh-huh. Pero también trabajás retratos. Vi en una fiesta, sacabas la foto, porque antes, viste, los retratos eran posar,
El tiempo que lleve la pintura. Pero te vi sacar fotos y en el mismo evento, a partir de la foto, trabajar el cuadro. Sí, bueno, ese es un servicio que estuve dando. Bueno, los interesados se acercaron justamente cuando estuve en un evento de pintura en vivo organizado por el Ministerio de Cultura. Creo que fue en el evento de los 430 años del... Me acuerdo haber visto una pareja. Sí. Una pareja que bailaba, primero la foto y después el retrato. Exacto, y me pareció fantástico, bueno, porque la pareja se acercó, capturaste la magia del momento. Sí, la pareja se acercó en ese momento que estaba pintando en vivo y le interesó hacerlo en su casamiento. Sí, así que estuve presenciando el casamiento por iglesia y el casamiento por civil. El casamiento por civil fue en ese salón. Y en ese salón hice la pintura en vivo, que les encantó y querían hacerlo y querían mostrarlo a sus invitados. Y quedaron fascinados, la verdad. Es un trabajo rapidísimo también, como hacerlo en un modelo, o sea, como hacer body paint, pero en este caso el retrato ya queda para ellos y queda en un formato físico y estable. Daniel, particularmente el artista ve la vida con determinados colores. ¿Qué te pasa a vos con tu visión de la vida, pero como artista? ¿Qué es lo que más te llama la atención del diario, de lo común, de lo que pasa todos los días? Bien. De lo cotidiano, me gustaría no reflejar lo que es el arte político, porque es no solamente el ámbito de las decisiones del gobierno. Eso es lo que no te gustaría. ¿O qué es lo que particularmente te gustaría? A mí me gusta, ¿sí? Estamos hablando actualmente de lo tratar de reflejar de lo que es Jujuy, las cuatro regiones y todo lo que tenga que ver con lo social, con lo cultural, con lo natural, la naturaleza, la belleza, los paisajes, las tradiciones, las leyendas y bueno, actividades relacionadas justamente con lo que hace la cultura de la provincia. Bien, te quedas en tu taller y pintas. Exacto. ¿O necesitas puntualmente ir a un lugar específico para inspirarte en el paisaje, en la cultura? ¿Cómo es eso? Y me tomo mi tiempo para hacer los viajes, hacer viajes a distintos puntos de la provincia y conocer un poco el relato de la gente, cómo vive en esa zona. Y en base a eso hago mis trabajos. A veces son inspirados por fotografías o videos que yo mismo hago, y otras veces son desde mi imaginación. Personajes también. Exacto, sí. Sí, personajes como el Coquena. Bien. ¿Sí? Y también músicos y momentos especiales, característicos. ¿Por qué el Coquena? El Coquena... Creo que yo me siento a veces como el Coquena. Estar en la naturaleza es estar en paz. Siento mucha paz. A veces siento que los colores se levantan de los elementos, de las tierras, de las personas incluso. Veo un aura. Algunos me preguntan, ¿pero cómo es mi aura? La percibe solamente mi alma o mi mente. Y es la que reflejo en mis cuadros. En mis cuadros, en los murales, todos son personajes... bien gorditos, me gusta hacerlo bien, como con, bien cariñoso, cachetes, ¿no? Con cachetes, sí. Sí, exacto. Y me preguntan por qué, me gusta hacerlo aniñado, y pequeño, así como gnomos. Ajá. Sí. Y a algunos les encanta eso, a algunos les encanta, otros tienen su crítica. Claro. Mirá qué fantástico. Sí. Veo mucho el color de tus obras y es... muy bonito, llama mucho la atención. Pero trabajás desde murales hasta cosas tan pequeñitas, detalles tan pequeñitos. Sí. ¿Cómo haces? ¿Qué te inspira? ¿Qué es lo que decidís? ¿Ahora voy a hacer un mural o te parás y decís, hago lo que me salga y después veo dónde lo aplico? Bueno, creo que fue producto también de la experiencia de viajar a distintos lados. Sí, acá en la provincia, en Salta, en Tucumán, que tienen y coinciden, ¿no? Los recuerdos
que coinciden porque son, digamos, parecen que son del mismo artista, o sea que son hechos de manera manufacturada. Y digo, bueno, pero este lo mismo lo puedo encontrar en Salta, lo mismo lo puedo encontrar en Jujuy, a las artesanías me refiero. Entonces parece que son manufacturados y los reparten en todo el NOA. No me gustó en ese sentido porque hay turistas que vienen, personas también que vienen y buscan algo propio de la provincia. Claro. Y eso es lo que me motivó a hacer las artesanías, hacer algo distinto, renovado. Yo trabajo sobre piedra y es lo que yo llamo ahora el nuevo arte neorrupestre. Uh-huh. Nuevo arte sobre piedra y es tomar un elemento tan común de la naturaleza como una piedra y transformarlo totalmente. Sí, transformarlo en aros, transformarlos en collar. A la gente le agradó tanto eso y dice que le impresionó, que nunca vio en otros lados o en la provincia. Y se acercan, siempre me preguntan. ¿Vos tenés en este momento un colgante que es una piedra? Es una piedra. Es una piedra pintada por mí. Uh-huh. Y justamente representando la cultura del carnaval. Digamos, el diablo del carnaval. ¿Tiene mucha incidencia lo que es el carnaval en una persona como vos, en un artista, cuando representa un estallido de colores? Mucho. Uh-huh. La verdad que bastante. Y me preguntan, ¿no?, algunos turistas, personas interesadas por el tema del carnaval. Más que nada los turistas, ¿sí?, tanto de aquellos que vienen del interior del país como del exterior, sí, porque quieren conocer por qué el de los diablos. Y bueno, les cuento, justamente ahí vamos al tema de las tradiciones y las leyendas, que se realiza una festividad agradeciendo, ¿no?, a la cosecha y se hacía anteriormente a la conquista, cuando llega la conquista y los misioneros. Sí, sí, los que vienen a evangelizar. Claro, exacto. Le dieron esa impronta, ¿no?, como un diablo, como algo malo. Y le dije que, bueno, tal vez anteriormente se vestían, pero no como diablos, sino como animales, ¿sí?, como una llama. O sea, sos un artista un poco embajador de la cultura. Exacto, sí. Daniel, murales, cuadros, artesanías, miniaturas. ¿Qué más te gustaría hacer? Porque lo has hecho casi todo. Es más, creo que sos un poco más amplio que el común de los artistas que de repente dicen, solamente voy a hacer cuadros. ¿Qué más te falta hacer o qué más tenés previsto hacer? Bueno, yo en este momento estoy dando talleres de arte. Uh-huh. ¿Sí? Y es lo que trato de transmitir a mis alumnos. Que salgan, en cada clase también varío, ¿no?, que salgan de lo que ellos conocen, lo que es el arte, porque piensan que es solamente pintura. Y es lo que le aconsejo también a muchos artistas, que prueben otros tipos de disciplinas como escultura, grabado. No hay muchos grabadores en la provincia. Yo a veces me tomo un tiempo, pero algunos materiales son costosos, pero me doy el tiempo de hacer algunos grabados y muchos me preguntan también por qué no expongo o por qué no me presento a concurso. Uh-huh. Y es una decisión mía, que no me gusta que esté sujeto a un... ¿A un juicio? A un juicio, sí. Sí, sí, me gusta expresar lo que siento y no ponerlo en un ámbito de concurso. Uh-huh. Pero sí te gusta exponerlo, digo, porque esos murales son atrapantes, son divinos realmente. Sí, la verdad que sí. Sí, bueno, hice uno muy precioso y grande. ¿Qué es el Coquena, puede ser, o no? Algo relacionado, es de la Pachamama, en uh-huh. el Colegio Santa Teresita. Me encargaron un mural inmenso, justamente creo que están pasando, ¿no?, imágenes. Lo que fue el boceto del trabajo, que tuvo algunos relieves en cemento. Ahí está. Es ese, ¿verdad? Es ese, sí. Que tuvo relieves en cemento, o sea, ajá, que es un mural que sale, que sobresale. Tiene un bajo relieve con estructuras de hierro y cemento. Uh-huh. Que me ayudaron otros artistas que invité, conocidos también, como Esquivel, Miski Esquivel. Sí, sí, Miski, que también estuvo aquí, Miski Maya. Es increíble, somos muy, muy buenos amigos y me gustaría trabajar en futuros proyectos con él. Andrés Galeán, uh-huh. Andrea Romero, algunos de artistas nobles, claro, emergentes. Claro que sí. Y bueno, Dani, ¿tu mejor obra ya la hiciste?
¿O cuál es esa obra la más mimada en tu carrera hasta ahora? Para mí son los Coquenas, son mi pequeña creación que me llenan de orgullo y cada vez que tengo la posibilidad de hacerlo, la hago. Incluso la hice en la Feria del Vino, que fui invitado también. Entonces, bueno, me dijo, ¿por qué no un Coquena con algo, con una característica más fina, como una copa? Uh-huh. Y bueno, eso es lo que le llamó la atención, haciendo un personaje del norte, agarrando una copa y con el dedito arriba, hacia arriba. Sí. Creo que está por ahí también. Sí, que les encantó. Y bueno, esas son obras que fueron sorteadas en ese evento. Claro. Que fueron sorteadas y les gustó tanto que me pidieron réplicas de la obra. Así que estoy en ese proceso. Uh-huh. ¿Un artista vive de su trabajo, Daniel? Sí. Sí, yo soy testigo de ello. Uh-huh. Al principio cuesta, ¿no? Cuesta, hay que ser constante. Creo que en todo trabajo, si tiene vocación y tiene constancia, se hace. Uh-huh. Se hace de esa persona que quiere ser, de artista. No se tiene que dejar de luchar. ¿Y tenés épocas productivas y épocas pensantes o tenés una disciplina diaria? Ambas cosas. Uh-huh. Ambas. Tengo una disciplina diaria. Y sí, en cuanto a la producción, hay momentos en que hay buena actividad, hay buena demanda, y hay momentos en que no. ¿Sí? Pero a medida que uno se hace conocer, va tomando encargos, siempre va teniendo. Yo, por lo menos en estos momentos, estoy súper bien, digamos, económicamente, pero en un principio no, cuesta bastante. Pero yo renuncié a muchas cosas por el arte. ¿A qué renunciaste? Y bueno, anteriormente estuve trabajando en el Adrià Grido. Uh-huh. Y estuve como en la parte administrativa. Y estaba en blanco. Claro. ¿Sí? Entonces, por tener un poco más de mi arte, tener tiempo, porque justamente el trabajo de quita tiempo en ese que estaba haciendo. Claro, dejaste un trabajo formal, por ejemplo, para dedicarte a lo tuyo. Exacto. Sí, fue así. Muchos me dijeron, bueno, que eso, que fui un tonto, que por qué dejé algo seguro. Pero vos te sentís bien. Sí, totalmente. Sí. Es por eso que tuve el tiempo de dedicarme a distintas disciplinas. Uh-huh. Que me llenaron mucho. Aparte de eso, me gusta la fotografía, así que no la hago tan seguido, o sea, con la frecuencia que yo quisiera, pero sí la hago. Hago algunas ediciones en video, así que es como que soy también editor, algo de fotógrafo y así. Todas las actividades que complementen tu arte. Sí, exacto. Uh-huh. Dani, quienes vienen se llevan los saludos de la gente que los quiere y que quiere estar en este momento. ¿Compartimos? Sí. Dale, vamos. Estamos muy agradecidos por vos, más que nada, por lo que transmitís, más que nada, la paz a través de tu arte, que ha sido siempre perseverante y digno de hacer brindar esta fortaleza en la capacidad de tu don. Y desde Puerto Iguazú te deseamos lo mejor, mucho éxito, que siga transmitiendo esta capacidad a los niños, que realmente sos algo increíble. Te queremos mucho. Te queremos mucho, papi. Felicidades. Felicidades, papi. Desde Puerto Iguazú para vos, tus papás. Justo se fueron de vacaciones, así que están allá acompañando a mi hermano. Pero bueno, siempre con la disposición y aparte con todo el cariño del mundo y re orgullosos, ¿no? De su hijo artista plástico. ¿Qué te dijeron cuando dijiste voy a ser artista plástico y dejo... Creo que no se los dije. No, caíste directamente. No se los dije porque lo que sí fue fuerte para ellos, me parece a mí, ¿no? Que dejé la facultad, la carrera de escribanía y abogacía. Ya estaba en tercer año, estaba media carrera. Y creo que ese sí puede ser un golpe porque fue una inversión también para el bolsillo de ellos que bueno, son las circunstancias de la vida. Y hice mi camino. Sí, trabajando, yo consiguiendo mis propios trabajos, pagué mi estudio del profesorado de arte, luego la licenciatura,
Y a ellos no le dije, o sea, son decisiones mías que después se fueron dando a conocer, digamos, con las actividades que yo iba haciendo. Pero tus papás re orgullosos de todas maneras. Sí, porque después fue, de a poco fue el acompañamiento con ellos, ¿no? Con cada actividad que hacía, y a veces no se enteraban, otras veces sí. Mirá vos, qué loco. Dani, muchísimas gracias por venir el día de hoy, felicidades por tu arte. Que se identifica mucho en razón de las formas, uso de colores. Bueno, cada artista tiene su sello y el tuyo particularmente se nota. Gracias por estar hoy acá. Muchas gracias a vos, Claudio, por la invitación y bueno, espero que puedas conocer más de mi trabajo en la Claro que sí, vimos un montón recién. A ver, conozcamos todos un poco más de nuestros jujeños. Gracias también a ustedes por habernos acompañado el día de hoy aquí en esta edición de Entre Líneas. Nos encontramos la semana venidera. Hasta ese momento.